Hola amigos, soy SuperRacer. Estamos en un gameplay de Undertale y por ahora quise visitar a Papyrus. A ver. ¡Ojo! El humano ha llegado. ¿Listo para pasar rato con Undyne? Tengo un plan para que hoy salgáis muy amigos. ¿Pasar el rato? Sí. Vale, quédate detrás de mí. Asegúrate de darle esto. Le encanta. Oh, hola, Papyrus. ¿Preparado para nuestro entrenamiento 1-1 extra privado? Apuesta que sí, y he traído un amigo. Hola, no creo que nos. ¿Por qué no entráis los dos? Entremos. Mundain, mi amigo te ha traído un regalo por cuenta propia. Gracias. Lo pondré con los otros. Le ha dado un montón. Entonces, ¿estamos listos para empezar? Vaya por Dios, me acabo de acordar. Tengo que ir al baño. ¡Divertíos! Se va como. Fuck this. Adiós. Así se va. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Has venido a regalarme tu victoria por la cara? ¿O humillarme más aún? ¿Eres algo de eso? No. Entonces, ¿a qué has venido? Espera, ya lo vi yo. ¿Crees que voy a ser tu amiga, eh? ¿Verdad? ¿Contigo? Sí. ¿En serio? ¡Qué encantador! ¡Acepto! Vayamos a divertirnos en los campos de la amistad. ¡No! ¿Por qué iría a considerar ser tu amiga? Si no fueras mi invitado, ya te habría dado una paliza. Eres el enemigo de los sueños y esperanzas de todo el mundo. Nunca seré tu amiga. Lárgate de mi casa. ¡Ope! ¡Qué pena! Sabía que una vez podría ser tu amiga. Pero supongo que la he sobreestimado. No es apta para desafíos. ¿Desafío? ¿Qué? Papyrus, espera un segundo. Tasea, ¿cree que no puedo ser tu amiga? ¡Jajaja! ¡Qué chiste! Podría ser mi amiga de un debilucho como tú en cualquier momento. Se lo mostraré. Escucha, humano. No vamos a ser los mejores amigos. Ser que me quieras tanto que no serás capaz de empezar en nadie más. ¡Guau! Venganza perfecta. ¿Por qué no te sientas? Desciendas y progresas. Espera. Quiero revisar las cosas. Manos apestan, pero su historia es algo genial. Ejemplo, esta espada gigante. Y teóricamente los humanos usan espadas hasta 10 veces su tamaño, ¿verdad? Cierto. Lo sabía. La primera vez que lo oí, también te quise una. Alphys y yo construimos esta espada gigante de esta. Solo averiguó esos dos detalles. Es lista, ¿eh? Parece la espada de Cloud de Final Fantasy. Pedazos de espejo. Una vez el amigo de Alphys vino. Todo lo que hizo fue tumbarse de manera seductora en el piano y tomar uvas. No me cae bien que digamos, pero admiro su estilo de vida. Aquí. Adoro una taza de con forma de pez. Miras dentro del cajón de los huesos. El pe. ¿Cómo apareció ahí? Un cajón. Tiene tenedores, cucharas, cuchillos, espaditas, hachas, lanzas. Munchakus. Odio la comida fría, así que Alphys ha arreglado mi nevera para que la caliente. Era caliente, el mayor invento del mundo. ¿Y a ti? Es el horno, de lo mejor de Alien Blanca. Pero, ¿sabes por qué más que avance la tecnología? Nada supera la comida casera cocinada con fuego mágico. Oh, ¿quieres ver mi habitación? Pues te aguantas, no se permiten cerebritos. Bueno, tal vez algunos cerebritos. Ok, ahora sí. Te sientas y progresas, sí. ¿Cómodo? Iría por algo de beber. Todo puesto. ¿Qué te apetece? Pero si me dijiste que. ¡Que oye! ¡No te levantes! Eres invitado. Siéntate y relájate. ¿Por qué no señalas lo que quieres? Usa la lanza. ¿Qué cosa hay? Azúcar va con el té.
Refresco líquido viscoso. Chocolate caliente. Caja de té. La opción correcta. Té. Marchando. El agua tardará un momento en hervir. Listo. Vale, ya está. Aquí tienes. Cuidado, está caliente. No está tan caliente. Bébetelo de una vez. Sorbo el té. Está ardiendo. Ok. Pero aparte de eso, está bueno. Está bastante bueno, ¿verdad? Nada, excepto lo mejor para mi queridísimo amigo. Ok. Oye, ¿sabes? Es algo extraño que hayas elegido ese té. Té de flor dorada. Es el tipo favorito de Astro. Flor dorada. Que me recuerda a algo. De hecho, ahora que lo pienso, me recuerdas un poco a él. Los dos soy unos flojuchos, más o menos. ¿Sabes? De cría era muy irascible. No, no entiendo esa palabra. Una vez para demostrar que era fuerte, intenté luchar con Asgore. Remarcó al intentarlo. No pude darle ni un solo golpe. Y lo que es peor, todo el tiempo se negó a contraatacar. Me sentí muy humillada. Después se disculpó y dijo: Zurdo, perdona, ¿quieres saber cómo derrotarme? Dije que sí, y desde entonces me entrenó. Un día, durante las prácticas, por fin le derribé. Di mal, pero es radiante. Nunca he visto a nadie tan orgulloso de que le pateen el trasero. En fin, en resumen, continúo entrenándome. Y ahora soy la líder de la Guardia Real. Y así que ahora soy yo la que entrena a los pardillos. Oh, como en Papyrus. Como en Papyrus. Pero, siendo sincera, no sé si puedo dejar que Papyrus entre en la Guardia Real. No le digas que he dicho eso. Es que, bueno, quiero decir, no es que sea débil. Es lo más fuerte. Solo que él es. Es demasiado bueno e inocente. Sir, mira, suponía que debía capturarte. Y en su lugar ha acabado siendo tu amigo. Nunca podría enviarle una batalla. Habría hecho trizas. Parte. Es por eso que empecé a enseñarle a cocinar, ¿sabes? Sí, tal vez tenga otra cosa que hacer con su vida. Oh, lo siento. He hablado por mucho tiempo. Se te ha acabado el té, ¿no? Te traeré más. Pero segundo, Papyrus, su clase de cocina. Ni a que le toca ahora mismo. Si él no está aquí para tenerla, tendrás que tenerla por él. Eso es. Nada nos ha unido que la cocina, lo que significa que si te doy su clase, seremos más cercanos de lo que puedas imaginar. ¿Tienes miedo? Vamos a ser los mejores amigos. Me toca como que sí, como si fuera un pedazo de tronco. ¡Vamos con la salsa! Que esto me represente a tu mayor enemigo. ¡Vamos! ¡Machácalos con tus puños! Vamos a machacarlo. ¡Con fuerza! Da un puñetazo a los vegetales con toda tu fuerza. Derribas un tomate. ¡Sí! ¡Sí! Nuestros corazones se unen contra estos sanos ingredientes. Ahora es mi turno. ¡Nya! Le echaremos un bol después. Pero por ahora. Porque toca añadidos a los tallarines. Los tallarines caseros son los mejores. Pero yo compro de marca. Son los más baratos. Son los más baratos. Ponlos en la olla. ¿Cómo lo pondrás? Con fiereza. Los tira a la olla tan fuerte como puedes. Incluyendo la caja. Yo voy contra el fondo vacío. ¡Sí! ¡Así me gusta! De acuerdo. Ahora toca remover la pasta. Por regla general, cuando más remueves, mejor. ¡Listo! ¡Adelante!
¡Remueve con más ganas! ¡Con más ganas! ¡Más ganas! ¡Ah! ¡Deja que lo haga yo! ¡Pero si ya destruyó la cacerola! ¡Sí se hace! ¡Muy bien! Ahora... ¡la temperatura! ¡Deja que el fogón simbolice tu pasión! ¡Deja que tus sueños se esperan! ¡Fuego ardiente! ¡Listo! ¡No te contengas! ¡Izquierda no! ¡Al tontao! Esta tornilla puede... solo puedes jurar... ¡Quémate! ¡Caliente! ¡Maldita sea! ¡Ay, sí! ¡Más poder! Espera, eso es muy... Oh. Ah, tío. Con razón a Papyrus se le da tan mal la cocina. ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes? ¿Pulseras de amistad? Oh, ¿a quién engaño? La he pifiado mucho, ¿verdad? No puedo obligarte a dejarte, mi hermano. Hay gente que no sé, y punto. Si así es como te sientes, lo entiendo. Y si no podemos ser amigos, no pasa nada. Porque si no somos amigos, significa que puedo destruirte sin remordimientos. He sido derrotada. Mi casa está en ruinas. Incluso he fracasado para ganar tu amistad. Se acabó, ya no importa que seas mi invitado. Una última revancha. Toma de parte de... la única manera de recuperar mi orgullo. Ya, dame con todo lo que tengas. Tanta que pretendes ahora salirte contra Endai con todas fuerzas. Wow. Es lo mejor que puedes hacer. Ando con toda tu fuerza. No puedes ni lastimarme, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero lastimarte. Sí podía ver este numerito tuyo tan educado, pero la manera en que me acabas de golpearme me recordó a alguien con quien solía entrenar. Solí, sé que no solo eres un perdedor. Eres un perdedor blanducho con un gran corazón, igual que él. Escucha, humano, parece que Asgore y tú estáis destinados con la S ahí a luchar. Pero conociéndolo, probablemente no quieras hacerlo. Habla con él. Estoy segura que podrás convencerle de que te deje ir a casa. Algún día, algún humano malo caerá aquí abajo. Y tomaré su alma en lugar de la tuya. Tiene sentido, ¿no? Oh, y si llegas a lastimar a Asgore, tomaré las almas humanas, cruzaré la barrera y te moleré a palos. Para eso son los amigos, ¿cierto? Ahora sacamos la casa en llamas. Dios. Bueno, nos lo hemos pasado bien. Tendremos que quedar otra vez. Pero, en otra parte, supongo. Mientras tanto, que pasaré el rato con Papyrus. Así que si me necesitas, pásate por Snowdy, ¿vale? Oh, y si necesitas ayuda, dale un toque a Papyrus, ¿vale? Estaremos en el mismo sitio, así que yo también podré hablar. Bueno, pues hasta luego, Pitrafa. Pues... suena como si ahora, aquí solo viviera el fuego. Está como así, como, ¿por qué? ¿Por qué me quemaste? ¿Por qué? Bueno, ahora voy a buscar la idea de mi sol. Espérenme un rato. Al fin la encontré. Era un camino secreto que es por aquí. Ahora apareció. Pero había un camino secreto. ¡Qué buena música! ¡Oli! ¡Bienvenido a la aldea Tem! ¡Oli! ¡Soy Temi! Y este es mi amigo, Temi. ¡Oli! ¡Soy Temi! Y este es mi amigo, Temi. ¡Oli! ¡Soy Temi! ¡No olvides a mi amigo! ¡Hola! ¡Soy Bob! ¡Hola! ¡Soy Bob! Voy a guardar. Algo... ¿sientes... algo? Estás lleno de determinación. ¡Agua, agua! ¡Humanso! ¡Son tan... ¡Monso! ¡Ten, mira, huevo! ¡Huevo, eclosiona! ¡Ten, para, orgullo, papo, orgulloso! Está cocido y no va a nacer nunca. ¡Ten, así no funciona! Baile del hongo. Baile del hongo. Baile del hongo. ¿Qué significará? ¡Oh!
Simboliza mi tormento interno atrapado aquí por mis ifas. Mi lucha por alejarme, mi lucha por excavar, por desgracia, en vano. Tem, oye, un manso alérgico a Tem. Está ok, Tem entiende. Tem, también alérgico a Tem. ¡Oh! Dios. Espera, si es alérgica a sí misma, se va a morir entonces algún día. Sensación de ser observado. Me encanta el baile. Y tiene, oh, esa es una, nariz y su boca. Entonces esos son sus ojos. Gracias, Brea. Podría ir. Estatua de Tem, muy más famosa. Muy. Qué bueno. A ver. Decir hola. Oli, soy Temi. Sobre ti. Oli, soy Temi. Historia de Temi. Tenemos una gran historia. No, no explica. Ya, ven a ti a Tem. Espera. ¡Wow! Tenés residuos. Debo tener residuos para tengo que pagar por uni. Ten siempre que eres residuo. Tengo una idea. Esto es una manera. Creo que es una manera de conseguir dinero. Tú básicamente coges el objeto. Lo usas. Y después vas. Haces lo mismo. Le hace residuo. Y si él hace eso, tú no tienes jeans, pero fácil. A ver. Vender. Déjame conseguir más residuo. Tú sales para afuera. Objeto. Residuo. Usa residuo de Pedro. Vender. Básicamente. Es cosa de residuo. Esto. Déjame yo llamar a alguno de Papyrus y Undyne. Ring, ring, nadie responde. Ah, yo quisiera saber qué ellos dirían de este lugar. Básicamente tú haces esto. Y básicamente lo haces infinitamente así. Infinitamente hasta que lo consigues todo. Obviamente me tomaría todo un rato, pero entonces eso es lo que yo quería mostrar. Ahora tengo que seguir arriba, así que voy a hacer una pausa aquí. Ok, ahora sí podemos volver. ¿Quién es esta? Tralala, ¿necesitas que te lleve? ¿Montas en el bote? Sí. ¿A dónde iremos? A Hotland. Pues nos vamos. Y con su piernita, di que. ¡Pi! Qué lindo. La aldea Temi. La sala que va antes de la sala de las internas. Y aquí estamos. Y aquí paramos. Vuelve otra vez. Tralala. Ahora sí podemos entrar por aquí. Y guardar aquí. De llena de terminación. Sí, ya yo guardé. Ahora sí voy aquí. Mi cara está aquí, mira. ¿Eres tú? Está demasiado oscuro para ver nada. ¿Sabes? Todo está oscuro. A ver. Hola. Madre mía,
No esperaba que aparecieras por aquí. No me he duchado, apenas estoy vestida, está todo patas arriba y... Hola, soy la doctora Alfie, soy la científica real de Asgore. Pero no soy una de los malos. De hecho, desde que saliste de las ruinas, he estado observando tu viaje a través de mi consola. Tus luchas, tus amistades, todo. Sí, iba a detenerte, pero ves, ver a alguien a través de una pantalla, sé que le pilles cariño. Así que ahora quiero ayudarte. Con mi conocimiento, puedo guiarte fácilmente a través de Hotland. Sé de un camino directo al castillo de Asgore. No hay problema. La cosa es que hay un pequeño problemilla. Hace mucho construí un robot llamado Metatron. La idea original era que fuese un robot de entretenimiento, ya sabes, como si fuese una estrella de telerobótica o algo así, como las Vocaloids. De todas formas, hace poco decidí hacerlo más útil. Ya sabes, unos cuantos ajustes pequeños aquí y allá. Ejemplo, funciones de combate contra humanos. Supuesto, cuando vi que venías, decidí inmediatamente que tenía que eliminar esas funciones. Por desgracia, puede que haya cometido un pequeñísimo error y... que ahora es una máquina asesina imparable sedienta de sangre. Jejeje. Pero si tenemos suerte, no nos toparemos con... ¿Has oído algo? Se acerca. Oh, no. Oh, sí. Bienvenidos, bellezas. Metatón, al concurso de hoy. Oh, chicos, creo que esta va a ser un gran show. Démosle un impulso. Aplauso a nuestro maravilloso concursante. ¿Nunca has jugado antes, preciosidad? No hay problema, es muy sencillo. Solo hay una regla. Responde correctamente o muere. Metatron ataca. Gritar. Gritar va contra las reglas. Empecemos con una facilita. ¿Cuál es el premio por responder correctamente? O ya me dice ahí. Más preguntas. Correcto, parece que lo has pillado. Metatron. Gritar. Gritar va contra. Tu fabuloso premio. ¿Cuál es el nombre del rey? C. Asgordrimur. Correcto. Qué gran respuesta. No. Dejemos de hablar de ti. Hablemos de mí. ¿De qué están hechos los robots? Pues de metal y magia. Sea sencillo para ti, ¿eh? Pues eso continúa. Es otra fácil. No, no propone tanto rápido, eh. De gente, estoy pues. No cuentes con la victoria todavía. ¿Cuántas moscas hay en el tarro? Correcto, hoy estás de suerte. Venga, como base memoria. ¿Qué monstruo es este? De Metatron. ¿Qué hago? El concurso continúa. Pero puedes responder a esta. ¿Regresarías un fantasma? ¡Claro que sí! Gran respuesta. ¡Me encanta! Aquí iba una simple. ¿Cuántas letras hay en el nombre Metatron? ¡C! Siete, supuesto que. Sí, para ti. Es hora de sacar la artillería pesada. El juego es la comida. ¡Oh! Esa me la sé. Ese lado clásico. El cuarto, en el capítulo cuarto. ¡Ah! La amistad y...
Alfis, Alfis, Alfis. No estarías ayudando por casualidad a nuestro concursante, ¿verdad? Oh, tendrías que habérmelo dicho. Voy a formular una pregunta, de la cual seguro que sabes la respuesta. ¿Qué está enamorada de la doctora Alfis? Pero el tiempo no avanza, es que tengo infinito tiempo entonces. ¿Dain? Oh, ¿lo ves, Alfis? Te dije que era obvio. Incluso el humano lo ha adivinado. Si abrabate a tu hombre, nombra variables de programas como ella. E incluso escribe historias de ambas juntas, fanfictions. Compartiendo vida doméstica, probabilidad de enamoramiento 101%, bitch. Margen de error un 1%. Bueno, con la doctora Alfis ayudándote, el show pierde toda la tensión dramática. Así no se puede continuar, pero, esto solo era el episodio piloto. A la próxima, más drama, más romance, más sangre. Hasta la próxima, cariños. Bueno, eso ha sido interesante. Ok. Ahora que hay luz, vamos a ver todo lo que hay aquí. Espera. Deja que te deje de mi número de teléfono. Entonces quizás si esta ayuda podría... ¿De dónde has sacado ese teléfono? Es antiquísimo. Ni siquiera puede enviar mensajes. Espera un segundo. Por favor. Toma, te lo he mejorado. Puede enviar mensajes, guardar objetos, tiene un llavero. Se te ha registrado en la red social número 1 de su suelo. Ahora somos oficialmente amigos. Incómodo. Me voy al baño. La nave está llena de fideos. Ha subido fideos instantáneos. Es una bolsa de comida para perro, está medio llena. Una figuración humana, de una humana con orejas de gato. ¿Maneco? Una taza de té con la forma de un lagarto amarillo, está llena de soda. Un ordenador, parece que está conectado a un puzzle de Snow. El puzzle de la cosa sobre algo, pero la letra es totalmente ilegible. Parece una guía de un juego o la guía de juego, una papelera, pero es muy bonita. Un video directo de tu ubicación. Déjame intentar. Ok. Teléfono. Papyrus Undyne. Oye, salúdate. Y dime cómo le va. Y dime si necesita algo. Y espera, no le digas nada de eso. Una de los pies amarillos. Bueno, espera, esto es interesante. Si yo voy por aquí. Antes funcionaba bien. Parece que arreglaron eso. Invento increíble. Como no es tan gusto, pues muy fácil de dibujar. Es una lámpara decorada con un par con pedacitos rosas. No tiene bombilla. Aquí hay cartas de Witch Froggy, Snowy, Dogo. Todos están sin abrir. El armario está lleno de batas de laboratorio sucias y un vestido limpio. Parece la mesa de trabajo de Alfis. Tiene aspecto floriento. Parece que será algo. Esa es la mesa. Y pues, está entre una extraña máquina. Todos los libros están girados, historia malero. Miras dentro de un libro, es un cómic. Un androide repulsivo corre hacia con una tostada en la boca. ¡Anime! Parece que llega tarde. ¿No te parece demasiado exacto? ¡Anime! Oye, quiero ver. Mira, dos chefs ligeritas de ropa se lanzan el doctor. Tortitas de energía la una a otra. ¡Esto es anime! ¿No te parece demasiado exacto? Citas de VHS y dibujos. Todos están etiquetados en libros de historia humana.
Miras dentro de un libro. Es un cómic de un robot gigante luchando contra una hermosa princesa alien. No te parece demasiado exacto. Y aquí tienes unas favoritas, ok. ¿Era puedo? Ah, ya lo parcharon. Antes tú podías hacer un glitch gracioso, que tú hacías que el texto literalmente se moviera con eso. No hay nadie. Bueno, voy por aquí. A ver, te actualizó su estado. Me acabo de dar cuenta que no vi a Onda en pelear el humano. Carita triste. Bueno, sé que es invencible. Ya le preguntaré luego. Eso se está. De momento voy a ir llamando al humano para guiarle. En serio, no está escrito bien. Volkin está paseando. Abrazar. Le das un abrazo. Y todo tu cuerpo de defensa va. Me siento querido. Pero verdad, pero demasiado, pero no. Serio, por esa. La villa de Bulky comienza a brillar de calor. Ha ganado, consigue Pérez. Ok. Entonces, le llamaré un momento a otro. Carita de Neko. Oh, espera, ¿tú viste lo que hice? Espérate, quiero hacer eso otra vez. Esta vez lo voy a lograr bien. ¿Ves? Yo me pude caminar por ahí. Intentarlo otra vez. Un intento más. ¿Ves? Me pude parar por ahí. Sonidos. Voy a seguir un poquito más. Actualizó su estado. Oye, llamar por teléfono. No quiero hacerlo. La firma ya. Tu sendero de avión se cruza en tu camino. Eso sí, no a propósito. Ah, coquetear. Le dices a tu sundere plan que tiene una envergadura impresionante. ¿Eh? ¿Qué pervertido? El típico tu sundere. Que siempre está. Sundere plan arruga su nariz a ti de forma así como. Como no es como. Se acerca a tu sundere play, pero no es demasiado. Humano. Wow, espera. Ping. Ping. Perfecto. Te golpea, okay. Uf. Ensalada de perro, ensalada de perro. Te comes la ensalada. Humano. Parece, me recuerda a una persona. Me recuerda a una persona que yo conozco en la vida. En serio, pero. Me has ganado. Cero pace. Qué buena música. Actualizó su estado. Oh my god, llevo 5 minutos con la garra. El último número voy a llamar. Ring, ring, click. Quién sea que estuviese llamando a colgado antes de que pudiera responder. Ring, hola, bueno, los láseres azules. Digo, Alfis al habla. Hola. Los láseres azules no te harán daño si no te mueves. Naranjas, tienes que moverte para que no muévete a través de esos. Adiós. Esos, oh my god, lo he hecho. No temblaba la jarra tanto, así que un daño voy para preguntar por el tiempo. Todo eso soltado. Espera, ¿para qué me llamo? ¡No tenemos clima! Tengo bueno.
Vamos. Perfecto. He interrumpido, pulsalo. Los láseres han sido desactivados. Al frente. Oh my god. Una foto mona de mí ahora mismo. Es una foto de un cubo de basura con varios filtros rosas y brillantes. Oh, no, ella no es una basura. Nadie piensa que es basura. Ella es una persona muy... O ella piensa que... Alfis al habla. La puerta del norte permanecerá cerrada hasta que... Socio el puzzle que tienes a ambos lados. Creo que deberías probar primero el de la derecha. Clic. Ok, vamos a ver. Ring, Alfis al habla. Ese láser azul. Pero como científica real tengo un as en la manga. Adquiere la base de datos para desactivarlo. Clic. Estábamos pasando el rato como cuando de pronto unos puzzles se han desactivado de la nada. Es un problema muy gordo. Hay que cancelar las clases por esto. Por fin, alguien ha apagado ese láser. Ahora somos libres. Bueno, creo que podemos quedarnos aquí. Como son libres, pero no. A ver. Dispara la nave contra el mueble para completar tu misión. Ok. A ver. No. Tiene que ser así. A ver. A ver. Tendría que ser así. Esto para quitar este. Así. Perfecto. ¡Felicidades! Ok. Aquí. El otro. No, no me tenías que tirar para allá. Aún no está listo. Fácil. Acá, acá y acá. El camino está cerrado, así que podemos poner con el programa de Metatron. Los efectos especiales casi parecía real, soy real. Metatron sí es la estrella más popular de su suelo. Al menos dos, no, tres docenas de socios. Pero explicárselo. ¿Tú? La puerta que cruza ahora está cerrada, así que he probado el puzzle. Pero no dejaba de quedarme sin munición teniendo que empezar de nuevo. Mis dos compañeros no me ayudan, parece que no quieren ir a trabajar. Disparan al contrario y sí, lo mismo. Esta vez es... Pues... No era tan difícil. Y para acá. Y aquí. Ok, al fin de todo eso. Da igual, voy a explicar. Ok, esto sobre el puzzle que... Pero creo que ya lo ya es estupendo. Clic. Bien. Oye, aquí está un poco. No te preocupes, ¿a qué eres? Entonces. Oh no. ¡Ah, sí! Bienvenidas, bellezas, al programa de cocina líder del subsuelo. Cocinando con un robot asesino. Precalentad vuestros hornos, porque hoy tenemos una receta muy especial para vosotros. ¡Ser un pastel! Mi encantador ayudante va a recoger los ingredientes. ¡Gran aplauso! Pisar azúcar, leche y huevos. Por ellos, primor. Controlar la leche. Controlar los huevos.
y he encontrado el azúcar. Perfecto, gran trabajo, hermosura. Ya tenemos todos los ingredientes para azúcar huevos. Oh, vaya, espera, Manny, ¿cómo se me ha podido olvidar? Tema más importante: ¡un alma humana! No, no. Rin. Oh, hola, me has pillado en mitad de algo. Espera un segundo. No puedes preparar una. No puedes hacer una sustitución en la receta. Te fijas un. ¿Por qué? ¿Y si alguien es vegano? ¿Vegano? Bueno, es decir, esa es una brillante idea, Alfis. Yo resulta que tengo una alternativa aquí mismo. El sustituto para siempre conveniente con sabor alma humana de marca Metatón. La lata cual está justo encima de esa encimera. Fácil. Y bien, Caris, ¿por qué no vas a por ella? Dios. Por cierto, nuestro show se emite en un horario muy estricto. Si no consigues, tendremos que volver al plan original. Así que mejor que comiences a escalar, preciosidad. Oh, no, no hay suficiente tiempo para escalar. Pero por suerte creo que tengo un plan. Y añadí unas cuantas funciones. Ve ese enorme botón que dice Jetpack. Atento. Wow. Soy... Ahí está, debería ser suficiente. Ahora, a subir. Vamos. Ah. Fácil hacer tantas cosas a la vez. ¿Qué es? Ah, no, no, no. A ver, sí, lo logré. Vaya, vaya, parece que me has superado. Pero solo porque tenías la ayuda de la brillante doctora Alfis. Odio pensar en lo que te habría pasado sin ella. Bueno, adiosito. Así, sobre la sustitución. ¿Es que no has visto nunca programa de cocina? El pastel ya estaba preparado por adelantado, así que olvídalo. Ah, pues no era tan alto. Rin. ¡Wow! Lo hicimos. Lo hemos hecho, ¿verdad? Buen trabajo, equipo. Bueno, venga, sigamos adelante. Creo que lo voy a guardar aquí y seguiré en el siguiente episodio. Chimichangueros. Bye bye.